ahí, ahí, ahí. Aquí, Rich. En el primer episodio de Yuka Laili. Bueno, chicos, os explico un poquito, ¿vale? Esto es una demo, entre comillas, ¿vale? De un juego en el que yo he apoyado en Kickstarter llamado Yuka Laili. Básicamente la empresa que ha hecho este juego son Playtonic, que es antiguo Rare, de un juego muy muy conocido, que es Banjo-Kazooie. Ya sabéis que mi género favorito de videojuegos es el género de plataformas. Y no me puedo creer que esté jugando a Yuka Laili. Bueno, es una Toybox, ¿vale? Toybox Plus, podéis verlo ahí enfrente. Y es como una demo, ¿ok? Entonces, esto no es el juego sale en 2017. Pero hoy me han dado esta... bueno, lo que viene siendo esta demo, entre comillas. Así que vamos a ver. What was that noise? Show yourself. A ver. Vale, que nos movamos con el joystick. Anda, qué bien se siente. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Mola mucho! ¡Anda, mola mucho! ¡Qué bien se siente el movimiento! ¡Qué bien se siente el movimiento, tío! Bueno, como podéis ver, es una demo, o sea, fijaros el... va a ser todo muy bonito, ¿sabéis lo que os digo? Pero aquí, vamos a bajar un poco el volumen. Opciones... ¡Ostras! Pero esto va a molar mucho, ¿eh? A ver, ¿qué nos dices tú? Organics detected. Bueno, así como que nos ha detectado materia orgánica, ¿no? Exterminar, destruir, matar. Oh, lo siento, usuarios, no os he reconocido. Ahí a mi NEP. Bienvenido a mi realidad virtual o a mi sandbox. Simulación del mundo real. Vale, sí, del juego final. Vale, que no habrá más movimientos a lo mejor en el... A ver... Vale, que obtengamos los 100 ítems. Para un regalito así... O una recompensa moderada. Vale. Switch Center, vale. ¿Dónde está el interruptor? ¡Anda! Vale. Tengo que pulsar un gatillo. Vale, a ver cómo es. Es un ataque especial. A ver. ¡Anda! ¿Qué es eso? ¡Anda! ¡Podemos hacer una bola! ¡Mola mucho! Vale, pero los personajes son súper carismáticos, ¿eh? A ver, ¿qué tal la cámara? No está mal la cámara. Por cierto, en opciones puedo poner... Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Quitar. Vale. ¡Mola, mola, mola! Entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Es con el otro gatillo? ¡Anda! Vale, pues vamos a ver qué tal. ¡Hola! Se han detectado un bug. Por favor, dile a los desarrolladores que se ha liado. Vale, que se supone que tiene que ser un robot que no sabe cómo... Que se supone que tiene que ser un robot de tutoriales que no... Un robot de seguridad y que no sabe tutoriales. Vale, entonces tenemos que recolectar estas plumas. Vale. Tenemos que conseguir 100, chicos. Vale, entonces tenemos una forma de sprintar, ¿no? Y es rodando. Buah, pero... A ver, ¿qué es esto? Hacking skills. Con la X podemos hackear estos baúles, a ver. ¡Buah! Los hemos hackeado. O sea, tenemos a lo Crash Bandicoot. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si vamos por aquí, podemos subir. ¡Hala, hala, hala! Que me caigo al... Uy, ahí la cámara ha hecho un poco algo raro. Bueno, es una demo, ¿eh? O sea, que eso. No es el juego final, ni mucho menos. ¡Eh! ¿Qué pasa? Vale, dice que si no nos afecta a los circuitos, que nos dirá cómo... Cómo... nadar. Entonces tenemos que pulsar la A y la X para bucear. Ah, muy bien el sonido, ¿eh? Muy bien el sonido.
La cámara aún no me convence del todo. Pero a ver, entonces, ¿cómo hacemos esto? No. Buah, pero qué ganazas tenía el ukulele, no me lo puedo creer. A ver, salta. No, ¿qué pasa? Lo siento, chicos, es mi primera partida. O sea, subir no puedo subir. ¿Habrá alguna especie de lanzamiento o algo? Bueno, de momento no sé cómo pillarlo. A ver, voy a intentar una vez más. Bueno, hemos pillado una. No, hemos pillado dos, así que me imagino que ahora podemos venir por el otro lado. De verdad, espero que el volumen no esté mal. Ahí está, muy bien, chicos, lo hemos pillado todo. Pues vamos a pillar... bucea. Está, me mola cómo se distorsiona todo. A lo mejor es incluso excesivo. No me convence la cámara ahí cómo sale, pero insisto, es una demo, ¿vale? O sea, fijaros por dónde estamos yendo por una cuadrícula. No le voy a hablar. Vale, entonces podemos subir por aquí. Tenemos doble salto, ¿no? Uno, dos, pero no podemos subir. ¡Ah! Bueno, y por aquí. Lo que podemos es volar un montonazo. Vale, la verdad es que la percepción del terreno bastante buena. No me cuesta en absoluto. Pues este juego, la verdad, no sé cuándo salió el Kickstarter, pero en cuanto supe de quiénes eran los que lo creaban, es como un... Vosotros sabéis que los juegos de plataformas actualmente no sale prácticamente nada. Lo último que habéis visto en el canal han sido los Raymans nuevos. Y hace ya un montonazo de eso. Cuidado, 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 cuidado. Con ojo. Entonces están un poco de capa caída. Y la verdad, en cuanto me enteré de esto, dije, madre mía, esto... Voy a tirar la cartera contra la pantalla. Y eso hice. ¿Y cómo se va de aquí? Vamos, sube. Sube, Yuka. ¿Y si hacemos así? Ah, amigo, la jugadita, ¿eh? No, no soy tonto, no soy tonto. Hacemos así y... qué complicado. No, no, no. Vale, no, 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 no. Vamos a venir por aquí primero. Y vamos a hacer así. Vale, muy bien el control, ¿eh? La cámara es un poquillo atrás, pero muy bien el control. Torsionada. Y dos plumas más. Muy bien, tenemos 21, chicos. Pues no sé si conseguiré hacerme en un episodio todo esto, pero vamos, si... ¿Cuándo? Una bola. Vale, para que te enseñe aquí un poco que va a haber físicas, ¿no? Y tal. Vale. Muy bien. Pues lo que os digo, no sé si voy a pasarme todo en un episodio, toda la Toy Box. Pero... si lo consigo, este será el episodio cero. Si me lo tengo que pasar en varios episodios, no... Será el episodio menos dos o algo así. O a lo mejor lo divido esto como Toy Box en la serie o algo así. No lo sé, no lo sé aún. Ahí como hay unos remolinos. Hay viento. Pero no sé si habrá algún tipo de física o algo. Yo voy por aquí. Vale. Hackeamos el baúl. Lo hackeamos. Vale, vamos. Vale, wow, que muy rápido esto, ¿eh? Ostras, qué exageración. Dios, tío, es una exageración la velocidad. Pero qué... ¿Qué le pasa al pobre, pobre murciélago y al pobre... ¿qué que le ves? No me sale ahora. Ay, no, me sale en inglés. Vamos. Ahí, bomba. Muy bien. Ostras, pero esto es súper plataformístico. O sea, este es mi rollo puro y duro. Me encanta. Vale, mira para arriba, que me imagino que va a haber algo. Insisto, la cámara la tienen que mejorar un poco, ¿eh? Vale. Pero, ¡buah! O sea, imaginaos todo esto decorado en un mundo, que es como va a ser. Insisto una vez más, para que no haya dudas. Esto es una demo, esto es peor que una demo. No es una demo convencional, por así decirlo.
Pero lo que es muy jugable, todo. No sé si yo estoy jugando en la mayor resolución. No lo veo ahí súper definido. Mola cuando mueres. Mola ahí la silueta. ¿He perdido mis cosas? No, ¿no? Eso está bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buah! Me encanta. ¡Corre, corre! A ver, ¿para dónde vamos ahora? El movimiento es brutal. Vale. Un salto especial. ¡Hola! ¡Cómo mola! Mola mucho. Buah, los personajes pensaba yo que no me iban a gustar, pero son la caña. ¡Corre, corre, corre! Muy bien. ¡Ostras, pero! No. Mola un montón las animaciones y la sensación de movimiento es perfecta. Ahí está. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Podemos agarrar cosas? Ah, lo empujamos súper fácil. Vale. Los elementos que vemos con más detalle. ¡Anda! ¡Puzzles! ¡Mola, mola! ¡Vamos, ruedecita, ruedecita, ruedecita! Me encanta. ¿Y ahora qué? ¿Se cambia la cámara? Muy. ¡Anda! Me gusta mucho esos cambios de cámara. Vale. Entonces. Esto hay que hacerlo así, sí o sí. Vale, es muy fácil el puzzle este. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí vamos. Tienen que mejorar las cámaras. A ver qué nos dices. Greetings, user. Vale. Están bien. Están bien. Las cámaras están bien. Si nos dice si tenemos una favorita. Vale. Es muy de cachondeo el juego, ¿eh? Es muy de cachondeo el juego, eso está bien. Me mola, porque ya simplemente con la música dices, es un juego divertido. Es un juego para... ¿Sabes? Es mi rollo, es mi rollo. No busco una historia profunda, no busco nada de eso. Busco pasármelo bien con un juego de plataformas y esto es... ¡Ah! Ideal. Entonces ahora he descubierto que puedo hacer esto. ¡Poing! ¡Magnífico! Ok, 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 ok. ¿Y cómo voy yo por esas plataformas? Porque quiero ir por estas plataformas. Mira, fijaros ahí, no lo había visto aún. Abajo a la izquierda pone pre-alfa. O sea, no es ni una alfa esto. Vale, bien. Y aún así ya os digo, me lo estoy pasando, pero como un crío. O sea, esto es serie del canal, pero fijo, en cuanto salga le damos una caña brutal. ¡Eh! ¿Qué es este bicho? ¡Oh, un enemigo! ¡Fuera! Ah, pues mola. ¡Hala, hala, hala! ¡Vienen más! ¡Mola, mola! ¡Mola! La sensación de combate es buena. ¿What? ¿Qué ha pasado? Ah, hemos entrado en la zona o algo. Vale, es como un museo. Como una exhibición de las poses de los enemigos. Fijaros. Este está corriendo. Este está cayendo. Este está como amenazándote, ¿no? Sí, qué bueno. Este de aquí está así como tontorrón. Este tiene miedo. Y este es así como está... un poco guerreón. Vale, ¿y hay algún tipo de puzzle o algo? No, no hay nada, ¿no? Es una especie de mini museo y ya está. Muy bien, seguimos. O sea que dentro de los niveles hay pantallas de carga. ¿Le parece bien? Ostras, me la han liado, ¿eh? No quería volver a entrar. Buah, pero es que esto va a molar mucho. Yo de verdad espero que les salga genial el juego y hagan otro de plataformas después de este. No ha salido y ya estoy pidiendo más. No ha salido y ya estoy pidiendo más. Ay, vale. Pero entonces no hay nada por aquí. Oh. Hace un ratito que no conseguimos plumas, ¿eh? Hay que conseguir plumas, gente.
lo que me parece es que el movimiento es brutal. Y esto es una pasada. Es que muy rápido el juego. Y eso me gusta muchísimo. A ver, no lo voy a comparar con un Sonic. ¡Uy! Sorry. Solo me he muerto dos veces, ¿eh? Tampoco es para tanto. Pero no lo voy a comparar con un Sonic. Pero, ¡buah! Me tiene gustirrinín al Mario, la verdad, al Mario 64, pero me imagino que tendrá más al Banjo-Kazooie. Lo tengo pendiente. Lo siento, pido disculpas, lo tengo muy pendiente. Lo tengo demasiado pendiente. ¿Vale? A ver. Los soniditos son brutales, ¿eh? Los soniditos son... Muevan mucho los soniditos. Y la música me gusta bastante, ¿eh? Es como... Ahora mismo suena un poco de música así épica mala, de diversión, así... ¡Sube! Pero es al mismo tiempo un poco cartoon... ¡Anda, mira! Una pluma. ¡Poing! Otra pluma aquí. ¡Poing! Y va a haber otra, ¿verdad? Ahí está, venga, plumitas. ¿Cuántas tenemos? ¡50! ¡Almost there, users! 50 quills accumulated. Muy bien, tenemos 50 plumas acumuladas, gente. Necesitamos 48 más. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero qué es esto? Por aquí hay un montón de cosas. Vale, aquí hay dos, ¿no? Yo pondría más loot en los cofres, la verdad. Podría ser un 4. Vale. Oye, ¿y la bolita esta? ¿Recordáis que bajamos la bolita? Hay que hacer algo con ella. Fijo, ¿no? Que hay que hacer algo con ella. Si no, no la bajaría hasta aquí. Vamos a ver. Bastante bien la física de la bolita. Nope, no te caigas. No te caigas. ¡Anda! Muy bien, 59, chicos. Vale, yo creo que vamos bastante bien. ¿Os está gustando el juego? Dejadme en los comentarios qué os está pareciendo. A mí, bah, yo estoy como un crío. ¿Qué pasa? Ah, pues no, tenemos que subir de alguna forma. ¿Y cómo subimos hasta ahí? Necesitaba una forma de mirar con la cámara. Con el R3 o el L3 o el triángulo. Bueno, es que estoy con un mando de Xbox, pero siempre pienso en el de... ¿Ahí hay algo? Ahí hay algo. Hay barrita de oxígeno. Muy bien. Vale, otra por aquí, genial. Bueno, podéis dar por sentado que va a haber fases de agua, ¿eh? Vamos, podéis dar por sentado que no es un buen plataformas si no está la típica fase odiosa de agua. No va a ser un buen plataformas si no está la típica fase de agua. O sea, podéis darlo por sentadísimo. ¡Buah! ¡Qué ganazas tenía de esto, en serio! ¡Qué ganazas tenía! Demasiado hype. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Vamos, subimos, 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 subimos. ¡Ahí está! Pues cuando lo he visto el email de que me habían dado la caja esta de juguetes, lo llaman caja de juguete, de Toy Box, me ha pasado un escalofrío de ganas, tengo mucha emoción de jugarlo ya y joines, mola un montón. ¡Ala, qué velocidad! Vale, por ahí no puedo ir. Estoy mirando si por aquí hay algo nuevo. Alguna forma de subir a algún sitio o algo. Vale, yo creo que no. Pero vamos a ir por aquí. Que también te os digo, podríamos suicidarnos. Porque para subir hasta allí, yo creo que tenemos que subir. Tenemos dos zonas pendientes. Tenemos una zona para la izquierda y tenemos la zona de delante. Y yo creo que ya está, ¿eh? Sí, yo creo que ya está. O sea que lo que tenemos que hacer es... Tenemos que venir por aquí de nuevo, chicos. Anda, mira, fijaros. Vale, mira, vamos a ir a esta zona que es bastante... Que está bastante inexplorada. Buah, pero estoy ya súper acostumbrado. No sé cuántos minutos han pasado, pero estoy muy acostumbrado ya a los controles. Aunque ese salto sigo sin ser capaz de hacerlo. Tiene que ser por aquí.
Vale. A ver, ahí hay plumas. Pero mola mucho este salto cargado. Mola un montón. Vamos, vamos, vamos. ¡Ole! ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Veis? Estas texturas sí que son más definitivas. Supongo que lo notaréis, que están mucho más detalladas. Son texturas de verdad del juego. Del juego final, me refiero. No penséis que va a ser tan... Lo siento, pero tan cutre como... aparenta por las texturas... Por cierto, ¿cuánto aguanta el vuelo? ¡Se cansa! ¡Se cansa el murciélago! Grande, Rich. El murciélago se cansa. Murciélago, jolines, Rich. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a subir. ¡Vamos! ¿Y ahora cómo llego hasta ahí? ¡Ah, amigo! Fijo que es ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Buena. Ostras, pero esto es muy sitio secreto, ¿eh? Me encanta el sonido del murciélago. ¡Anda! Vale, por ahí hay plumas. Vamos a subir. De momento vamos a subir. Buah, me encanta. Esto va a ser un juegazo, vamos. Pero, uff, qué ganazas tengo, por favor. Vale. Venga, 72 tenemos ya. 73, 74, 75. Quedan 25. Almost there. Muy bien, el puente, me gusta mucho el sonidito. Otras dos plumas. Muy bien. Buah, pues sinceramente pensaba que iba a estar peor por algún motivo, no lo sé. Pensaba que no me iba a gustar tanto, pero es que la sensación de movimiento, con que me corrijan un pelín la cámara y sea más... Este es un poco más suavizada. Aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo fijísimo. ¡Anda! ¡Se entraba por aquí! Se entraba por ahí. Pero a mí... Yo me he dejado cosas aún, ¿cierto? Yo creo que sí. Vamos a ir por aquí. Y la verdad, el agua se hace bastante pesada, sinceramente. No tengo ningún problema en decirlo. Se hace bastante pesada. Yo creo que a lo mejor que la haya querido aumentasen un poco la velocidad, creo que sería algo positivo. Se siente tal vez demasiado. Entiendo que es agua y que ha de ser así, pero para que los niveles de agua no sean ahí súper... Que hay niveles de agua que se hacen muy bien. A ver, no, 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 no. Sube. Ahí está, buena. Vale, entonces por aquí no he ido aún. Me encantan estas plataformas. La textura y el sonidito. Las sensaciones. ¡Oh! Me encanta la sensación. Pues sí, sí. En cuanto me enteré de esto, vamos, tiré la cartera contra la pantalla al más puro estilo Gaben. ¡85! ¡Bien! Vale, pues simplemente creo que nos queda la zona de por aquí. Eso espero. Si no, hacemos un breve corte y busco la última pluma, ¿vale? Pero yo creo que es tan solo subir por aquí. Va a ser el episodio cero este, ¿eh? Va a ser el episodio cero y nos vamos a quedar con los dientes largos. Vamos, buena ahí. Oh, fijaros ya cómo controlo, ¿eh? ¡Oh, casi! La cámara me trolea mucho, ¿eh? Necesita una cámara un poquito más... mejor. Pero el control es buenísimo. ¿No es por aquí? Bueno, da igual, tenemos que pillar esa pluma sí o sí. Pero entonces, ¿cómo se sube hasta allí? Vale, tenemos una de las plumas complicadas. Pero no sé cómo tengo que subir hasta allí, chicos. Vamos a subir por aquí. Sube. ¿Es con carrerilla? No, nope, no puedo.
Salta ahí. A lo mejor hay una plataforma o algo que te sube mucho. Vamos a saltar por aquí. Lo mismo no me he dado cuenta y se sube por donde estoy yendo ahora mismo, ¿eh? Ya os digo, en la cámara rolea un pelín. ¡No! O sea, puedes hacer el combo. Mola. Porque no será como un pinball. Estos son capaces de haber hecho un pinball. ¿What? No entiendo. Corre. Hay algo que no me estoy dando cuenta, chicos. Yo creo que tengo que ir por arriba, pero no sé por dónde. Voy a buscar. Dame un segundito. ¡Ah, amigo! Mirad lo que hay ahí, hay una puerta. Vale. No la veía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Puedo hacerles el lío? Sí que puedo hacerles el lío. Buena, Rich. Vamos, aquí entonces. Entonces entramos aquí y me imagino que salimos arriba. ¡Plumitas! 90, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Anda! Hay que pillarlo, ¿eh? ¡No! Hay que pillarlo, ¿eh? Esto es muy Spiro, ¿eh? Esto es muy Spiro de Dragon. Si alguien ha jugado a Spiro de Dragon, esto es, vamos, más puro estilo Spiro. ¡Ahí está! Green Ash Ghostwriters. Vale, solo hay uno en esta... en esta caja. De... o sea, tenemos que... supongo que en el juego final tenemos que liberar estos fantasmas de escritores. El juego debe de contar una historia o algo así. Con las plumas, los libros, pues si os dais cuenta... ¡Anda! Mola. Anda, mola mucho lo de romper esto. Molan las anillas ahí como se rompen. Y no hay nada dentro. Pero te puedes subir y... muy bien, muy bien. Me gustaría tal vez una... física de... o sea, una física no. Una animación para cuando empuja el bichejo. ¡Anda, anda, anda, anda! Que no puedo hacer esto. Bueno, realmente sí puedo. Pero la jugada buena es hacer así, subir. ¡Mola, mola, mola mucho! ¡Mola estas típicas plataformas! ¡Claro que sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! No me puedo creer que estén haciendo este juego, de verdad. ¡No, no! ¡La cámara! ¿Veis cómo la cámara a veces es un poquillo troll? Un poquillo troll, lo es, lo es, lo es. ¡Vamos a subir de nuevo! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Uf! Hay que ser rápidos, ¿eh? ¿Vale? ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Un momento! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! Lo que ha costado. Vale, vamos a subir primero arriba del todo, si se puede. Pues esto con todos los fondos bonitos y todo tiene que molar mucho, ¿eh? A ver qué nos dice aquí el robot. Esto va a ser información interesante, ¿eh? A ver. Vale, lo has hecho. Has logrado llegar hasta arriba de la isla. Puedes ver todas esas preciosas figuras geométricas y esas mallas. Disfruta. Disfrútalo antes de que... del juego final. Que estará súper detallado, ¿no? Con el arte súper detallado ahí, ahí. Vale. Yo creo que eso es malo. Ah, pero puedo frenar. Es muy fácil, entonces. ¿Cuántas plumas hay? A ver qué hay, vamos, 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 vamos. My body is ready. My body is so ready. Au. No, no, no te caigas, ¿eh? No te caigas. Uf. ¿Por qué poco?
A ver qué hay aquí. Lo mismo no hay influmas aún, ¿eh? ¿Qué es esto? Texturas. Sonidos. Sonidos de pasos. O sea, va a haber nieve que te dé tal. Tierra. Metal. Madera. Agua. Así como tierra un poco tal. ¿Hielo? ¡Anda! ¡Va a haber hielo! ¡Cómo mola! Ya lo sabía, ¿eh? Pero mola verlo. Hierbecilla así, la nieve, muy bien. Pero, ¿y mis plumas? Tengo 96 plumas. Vale, chicos, voy a buscar las que me quedan. Tiene que ser un par de cofres o un sitio secreto o algo. Creo que voy a encontrar algo, chicos. ¡Oh, un cofre! ¿Con cuatro? Vale, dice que nos están bajando los FPS por subir demasiado alto. Me quedan dos, tiene que ser un baúl escondido, chicos. Fijaros, he venido por aquí y desde lejos me he dado cuenta que había un punto verde aquí. Y lo que he hecho es venir así y he subido. Me queda solo un baúl, chicos, solo uno. A ver si lo encuentro. Lo he encontrado. Allá arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo subo ahí? Ah, amigo, vale, 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 vale. Ah, vale, 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 ya sé cómo tengo que subir. ¡No! ¡No! Bueno, pues ya está, ya lo he encontrado, ya sé cómo llegar. Ah, amigo, 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 amigo mío. Vale, 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 vale. Pues nada, vamos a terminar este cero episodio, este primer cero episodio. La serie me imagino que... aún falta un poquito, ¿eh? Tengo que conseguir el baúl y tal. Y me imagino que nos dirán algo, a lo mejor desbloqueamos algo. Pero la serie, en cuanto salga el juego, comenzaremos con ella en plan de verdad. Y lo que tengo que hacer ahora es esta jugada. Ah, amigo. ¿Resbala? No resbala, ¿no? No, es como un vidrio. Muy bien. Y desde aquí, yo creo que somos capaces de hacer así. Vamos. Vamos. ¡No! ¿No puedo llegar así? ¿Entonces cómo? ¿Puedo subir encima de este tío? Se me resbala. ¿Y cómo subo? ¡Ah, amigo! Me encantan los sitios secretos de este juego. Es que está genial. Es que es muy rol. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! Voy a llorar. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Well done, user! Vale, vamos a recoger nuestra primera paginita. ¡Oh! O sea que estas son las cosas tochas que buscamos, ¿no? ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Ay, qué vamos! ¡Mi primera Paki! ¡Oh! ¡Mola mucho la animación! Tiene un secreto para mí. ¿Qué es esto? What was that? ¿Pero no me dicen dónde? No es aquí, ¿no? No es aquí, ¿verdad? O sea, es en un sitio secreto. Y no me dicen dónde. Uy, un poquito troll, ¿no? Un poquitillo troll. ¡Buah! Sé que estaba en una zona amarilla, pero vete tú a saber dónde está. O sea, puede estar en muchos sitios amarillos. Estoy pensando. Vale, voy a buscar. Creo que lo he encontrado, chicos. Uf, como me he llamado un ratito, ¿eh? Creo que lo he encontrado, creo que está aquí. Sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Una zona secreta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto?
mundo. ¿Son los poderes? No quiero probar los poderes, tío. No quiero probar todos los poderes. No, 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 no. Ah, efectos de partícula. Vale, 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 vale. Son efectos de partícula, no son poderes, ¿no? Probablemente sean... Oh, pero mola mucho, tío. Mola mucho. Buah, es que este juego va a molar un montón, tío. Es que va a molar mucho. ¿Y esto qué es? Unas físicas aquí, ¿no? Vale, pues creo que esto es todo. ¿Nos dices algo más? Dice, sí, mira esas partículas. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este episodio 0 de Yooka-Laylee. Muy divertido, la verdad. Sale en 2017, creo que es en el primer cuarto del año. Ya me leeréis por Twitter súper hypeadísimo. Así que nada, estos son nuestra pareja de aventuras, el murciélago y el camaleón. Ahora sí me ha salido el nombre. Y nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otra. Buah, mola un montón, chicos. Qué ganazas de jugarlo, gente. Muy, muy divertido, me lo he pasado genial.